Nos encontramos en el fraccionamiento Lomas de Laurel, en la calle Huixquilco, en cruce con Coyula. Lo que ustedes ven en las imágenes no es al 100% producto de las lluvias. Esto es lo que viven a diario los vecinos de esta calle y de esta colonia en general. Pues entre escombro y costales del mismo relleno, esto es con lo que tienen que estar caminando y sorteando. Las lámparas también nulas en este lugar. Pocas personas han podido poner esta plancha de concreto pues para poder transitar un poco más. Del ayuntamiento de Tonalá no ha habido una respuesta para ayudar con las necesidades, tantas necesidades que se tienen en este rumbo. En el municipio de Tonalá ya no impresiona ver arterias en estas condiciones. Lo que impresiona es que se dé el nombre de residencial a lugares como Lomas de Laurel cuando se tienen tantas necesidades. No, pues prácticamente ya tenemos muchos años de que estamos habitando aquí en esta colonia y pues como es normal, pues cada que se llegan los tiempos de agua es una batalladera para que entren los servicios que pues que tenemos que tener, pues como que entren los camiones a dejar la leche, el pan, todo eso, o sea, se la piensan para entrar porque se ponen inaccesibles las calles. Aunque el temporal de lluvias termina por destrozar las calles de esta colonia, todo el año se batalla con su condición. Martín afirma que esto ya debería de estar solucionado, pues hace años vecinos de la zona aportaron el 50% para arreglar la calle, pero el municipio no cumplió con su parte y además no les regresó su dinero. Ellos quedamos pues en un acuerdo en que se iba a hacer una cuota voluntaria, lo que se pudiera aportar cada semana, para con ese dinero arreglar los andadores. Y pues pasó el tiempo y nunca hicieron nada. ¿En qué administración fue? Fue cuando estaba este camarada, ¿cómo se llama? Jorge Vizcarra. Cuando estaba Jorge Vizcarra. Hoy, pasado el tiempo y esa administración, ¿han ustedes hablado con el ayuntamiento actual o las administraciones actuales para ver el por qué, si cooperaron con dinero, no se hizo nada? Pues prácticamente ya no sé, que yo haya sabido, no se ha platicado con el ayuntamiento. O sea. Desesperados vecinos del fraccionamiento residencial Lomas de Laurel en Tonalá piden el apoyo de sus autoridades, pues saben que antes de su partida Jorge Arana gestionó dinero para obra pública. Por esto es que le piden cumplir con lo que una vez él les prometió en este lugar. Sí, que se diera una vuelta para que viera cómo pasa uno aquí pues, en los momentos en que están las aguas. Que viniera para que se diera una vuelta, que viniera pues a darse una vuelta, ¿verdad? Para que viera realmente cómo se pone aquí en esta comunidad. Con las imágenes de Humberto Rosales, Pablo Toledo López, en su derecho.